Hola, muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidas, bienvenidos a este lunes, inicio de semana en vacaciones, que nos toca hoy la rutina de fuerza general. Recuerden que vamos a ir progresando poco a poco, de menos a más. Hoy le vamos a meter un poco de carga a este entrenamiento. Como empezamos de poco peso, bueno, primero peso corporal, luego le metimos un poquito de peso. Hoy vamos a utilizar nuestro garrafón que tengamos en casa. Esta rutina la utilizan nuestras porristas del Pumas UNAM. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas, a todas ellas. Felices vacaciones. Esta rutina va a ser lo que ellas entrenan, más o menos, que utilicemos nuestros grupos musculares de piernas y nuestros hombros deltoides y bíceps. Hoy lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Ellas utilizan su garrafón que tienen en casa, que es de 10 litros, y ellas los van metiendo su carga de 5, 7, 8, 10. Ellas ya están en el nivel de 10 litros, entonces, vamos a ir progresando poco a poco. De todas maneras, si vas empezando, te vas uniendo a estas transmisiones, vamos a ir explicando las variantes de poco peso y no te preocupes, vamos a ir todos juntos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer nuestro calentamiento y me presento, soy Marc Polaco, perdón, hola, mucho gusto a todas, bienvenidas, bienvenidos a todos a este lunes. Entonces, comenzamos. Siempre hay que hacer un calentamiento previo para cualquier actividad física. Entonces, vamos a utilizar también nuestro palo de escoba y unas mancuernas que tengan en casa, ¿ok? Entonces, o sus litros y botellas de agua. El palo de escoba nos va a servir para el calentamiento, ¿ok? Y para los que no van a utilizar peso, ¿ok? Entonces, comenzamos, muy buenos días. Comenzamos con nuestro palo de escoba aquí, sosteniéndolo, diciendo que sí. 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caminó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos a la derecha, cerramos nuestros ojos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio del otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, subimos nuestros hombros, calentamos nuestros trapecios, hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, levanto mi palo de escoba, empiezo a calentar mis hombros, deltoides, hacia arriba, estiro mis codos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro un poco más. Lo bajo, mi nuca y vuelvo a empujar. Hacemos 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevaciones frontales. Igual 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo vamos a abrir un poco más. Lo pasamos por atrás, calentamos nuestra espalda. Lo hacemos lento. 2, 3, 4. Seguimos tirando brazos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio del otro lado, igual, estiro bien mis brazos, estiro mi espalda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, calentamos hacia atrás, lo más que podamos, lo hacemos lento, hacemos 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si podemos pasarlo atrás para estirar bien un poco.
mantengo y regreso lento. Ok, pasamos atrás. De ahí levanto mis rodillas, conecto mi tren superior hasta el 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20. Tal vez al glúteo, igual misma posición. Hasta el 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Igual, la misma posición y solamente pateamos. Nos paso atrás. Trato de elevar mi pierna lo más que pueda. 3 hasta el 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, muy bien. Mantengo la posición sin caerme. Muevo mi tobillo derecho hacia afuera, hacemos 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Pie izquierdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Calentamos nuestras manos, nuestras rodillas. Poco a poco. Técnica de sentadilla, punta hacia afuera. Rodilla hacia afuera, empiezo a bajar poco a poco, lo más que pueda. Hacemos 10 y que nuestra cadera vaya rebasando el rango de nuestras rodillas, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevo mis brazos, lo paso atrás, que no quede adelante, que el palo quede atrás, y vuelvo a hacer 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahí. Perdón. Calentamos nuestras lumbares. Pies juntos. Altura de los hombros. Vuelvo a hacer 10. O lentas. Vamos tirando poco a poco. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ya calentamos un poquito mejor. Empezamos a sudar, eso es bueno. Y bueno, esto no lo voy a ocupar. Entonces, como les decía al principio, tenemos que ir dando progresión a nuestros entrenamientos, dosificándolos con cargas, poco a poco. Empezamos en enero, ya pasaron 8 a 10 semanas de que tenemos que aumentar para ir aumentando nuestro rendimiento físico, ¿ok? Entonces, los que no nos van a, ya han seguido desde enero, no se preocupen, va a haber variantes de iniciación. Entonces, las voy explicando, ¿ok? Entonces, va a ser hoy 3 bloques. El primer bloque va a ser 3 ejercicios, 4 rondas, 12 repeticiones, ¿ok? Entonces, primer ejercicio, sentadilla. Nos vamos a cargar nuestro garrafón, el peso que elegimos, nuestra carga que elegimos, igual técnica que al principio, pies hacia afuera, yo hacia afuera, bajo, que mi cadera rebase un poco el rango de mis rodillas. Y hacemos 12, ok. Si no puedes, si apenas llevas nuestras grabaciones, puedes usar tus mancuernas, no hay ningún problema. Las recargamos en nuestros hombros, lo mismo, y hacemos 12, ok. Si quieres usar tus mancuernas, está bien. Si no, tu palo de escoba, ningún problema, misma técnica. Tiras afuera, rodillas afuera, y hago las 12.
quieres hacer 15, ¿por qué no 3 pesos? Está muy perfecto, ¿ok? Es el primer ejercicio. Después, con el mismo garrafón, vamos a hacer press de hombro. 12 repeticiones. Vertical nuestra espalda, igual, altura de nuestros pies, altura de nuestros hombros. Empujamos con nuestros deltoides, ¿ok? Vamos a ver hacia el techo y empujar, ¿ok? Mantenemos la tensión en nuestros hombros. Igual hacemos 12. Si no, si vas a usar tus mancuernas, misma. Hacia el frente, tu espalda vertical. Veo hacia arriba un poco. Y hago 12, ¿ok? Y el tercero, nos pasamos ahora del lado izquierdo, lo hicimos del lado derecho, ahora lo hacemos del lado izquierdo. Misma técnica. Y bajamos, ¿ok? Como les decía, esta rutina la hacen nuestras porristas 2 veces por semana y va variando los grupos musculares. Esta rutina es una de las que ellas realizan en sus actividades. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Son solo 4 rondas, 3 ejercicios, 12 repeticiones. Si no utilizas peso, haz 15 repeticiones, ¿ok? Entonces, respiramos, tomamos agua y comenzamos. Buenos días. ¿Listas? ¿Listos? El peso que eligieron, garrafón lado derecho, ¿ok? Esto es de 10 litros. ¿Listas? ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sin bajarlo, ahí hacemos press hombro. Igual, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Igual sin bajarlo, lo ponemos en hombro izquierdo. Recuerden que el peso va en nuestras piernas, nunca en nuestra espalda. Espalda recta, bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Muy bien, descansamos 20 segundos y volvemos a comenzar. Inhalen, exhalen. Tomen agua si lo necesitan, está muy bien. Recuerden, espalda recta y todo el peso va en las piernas, ¿ok? Que la espalda no sienta el trabajo. ¿Listas? Segunda ronda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hombro, press de hombro. Acostúmbrense a cortar para que inhalen y exhalen. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Igual a lo bajo. No olviden la técnica. 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, muy bien. Va, descansamos 20 segundos. Inhalamos, exhalamos. Y vamos por la tercera ronda. Diez segundos más. Seis, siete, ocho, nueve, 10, muy bien, tercera ronda, igual. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Muy bien, press de hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cambio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Recupérense, inhalen, exhalen. 20 segundos. Última ronda, venga. Última de este bloque. Saludos a todas las porristas. Buenos días. Comenzamos. Último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Última de sentadilla, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Descansamos 2 minutos. Tomen agua, respiren. Y en lo que respiran y tomen agua, les explico el siguiente bloque. Recupérense, inhalen, exhalen. Entonces, segundo bloque, vamos a hacer desplantes, hombro lateral o deltoide lateral y deltoide frontal, ok, y bíceps. Entonces, primer ejercicio va a ser, si lo pueden hacer caminando en su casa, es un espacio de 4 pasos, con el mismo garrafón. ...90 grados... ok, voy y vengo, ok, serían alrededor de 4 pasos... Si no lo puedes hacer así, lo puedes hacer con tus mancuernas, igual, mismo movimiento, misma técnica. Cuatro pasos de cada pie, 90 grados, espalda vertical, ok. Y si no lo puedes hacer caminando en tu casa, que no tengas espacio, lo puedes hacer hacia adelante nada más. Y regresas, 90 grados, igual, espalda vertical, y regresas, ok, lo cuentas 4 pasos en cada pierna, es el primer ejercicio. Si no quieres usar peso, haces la misma técnica, pero solo con tus brazos, lo puedes hacer de esta forma, igual avanzando, ok, y sigue la espalda vertical, 90 grados las 2 piernas, ¿listas? Muy bien, ese es el primero. Y después de ahí nos pasamos a perdón, a hombro frontal alternado o deltoide anterior. Igual de frente.
y lo alternamos, ¿ok? Hacemos uno, flexionamos un poco el codo, lo llevamos a la altura de mi hombro y regreso, ¿ok? Cuento hasta el 10. Si no puedes, quieres usar tus mancuernas, que no quieres usar peso con el palo de escoba, igual, vamos a hacer frontales, hacemos 10. Ok, ese es el segundo ejercicio. De ahí nos pasamos, vamos a hacer bíceps, curl de bíceps, y bajamos, igual, sin balancearme, espalda vertical, solo trabaja nuestro bíceps. Ok, igual hacemos 10. Si no quieres utilizar peso, igual utilizas el palo de escoba. Igual sin balancearte, solo que trabajen tus brazos. ¿Listas? Es el tercero. El cuarto nos pasamos a peso muerto con nuestras mancuernas, pero lo vamos a hacer a una sola pierna. ¿Listas? Espalda recta, pies juntos, los dos pies estirados. Bajamos lo más que podamos y regresamos y lo alternamos, ¿ok? Trabajamos nuestro equilibrio. Si no quieres usar peso, igual la misma técnica, pies juntos y sin peso solo bajas, ¿ok? Igual sin caerte, trabajas tus glúteos y tu isquiotibial, ¿ok? Tu bíceps femoral. Es el quinto. No, es el cuarto, perdón. De ahí nos pasamos a hombros laterales. Igual, flexionamos nuestros codos y hago 10. Mis brazos llegan a la altura de mi hombro, no lo rebaso. Y trabajo nuestro deltoides de medio. ¿Listas? Igual, si no quieres usar peso, con tu peso de tus propias manos o el peso de tus mancuernas que elegiste, igual, misma técnica, tu espalda vertical, solo trabajar nuestro hombro, ¿listas? Y de ahí terminamos con bíceps en curl de martillo, con las mismas mancuernas y volvemos a hacer 10, igual sin balancearme, solo trabajar nuestro bíceps. Muy bien, es el segundo bloque de 10 repeticiones, solo son 3 rondas, ¿ok? Le bajamos a 3 y le bajamos a 10. 6 ejercicios. ¿Listas? Tomamos un poquito de agua y comenzamos. Ok, desplante. El peso que eligieron, lo hacemos avanzando o en tu lugar, no hay ningún problema. 4 pasos, cada pierna, listas, listos. Uno, dos, tres, cuatro. Y de regreso lo cambiamos a nuestro hombro izquierdo. Se me olvidó decirlo, es eso, perdón. Y técnica 90 grados, acuérdense, espalda vertical. 2, 3, 4. Muy bien. Siguiente, hombro frontal, alternado, 5 y 5. Flexiono un poco mi codo, llego a la altura de mi hombro. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ahí no las bajo, hacemos curl de bíceps. Agarre supino. Lista. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual con mis mancuernas, peso muerto sin caerme, equilibrio, trabajen su glúteo y su isquiotibial, 5 cada pierna, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Deltoides laterales, igual, flexiono un poco mis codos y cuento hasta 10, altura de hombro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual ahí, bíceps, curl martillo, 10, sin balancearme, que trabaje mi bíceps nada más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos 20 segundos y hacemos nuestra segunda ronda. Recuerden que son 3. Venga, chicas, tomen agua, inhalen, exhalen. Segunda ronda. Cuídense la técnica, 90 grados, espalda vertical. Empujo con mi glúteo y mi cuádriceps, listas, listos. Garrafón derecho y avanzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Lo cambiamos al lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalen, exhalen. Deltoide frontal. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Curl de bíceps, igual, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, peso muerto, equilibrio sin caerme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Inhalen, exhalen. Deltoide medio, hombro lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Curl martillo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalamos, exhalamos. Respiramos 20 segundos, última ronda. Un saludo a Tito, que me está viendo, y a Majo, que está ahí conmigo. Hola. Tito, buenos días, espero que estés haciendo ejercicio. Tomamos un poquito de agüita. Última ronda. Venga, chicas, chicos. ¿Listas? ¿Listos? 4 y 4. No olviden
la técnica 90 grados. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. Igual. Tres, cuatro. Deltoide frontal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Último, curl de bíceps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, peso muerto. Último, sin caerme, equilibrio. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, 10. Deltoide lateral, medio, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Curl de bíceps, último martillo. Venga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos. Inhalamos, exhalamos. Hacemos nuestra flex y terminamos con un bloque de abdomen, un bloquecito. Ok. Ponemos nuestra toalla, nuestro tapete. Entonces, acuérdense que tenemos que hacer nuestra flexibilidad después de cualquier actividad. Es muy importante para que tus músculos se recuperen y se acostumbren al ejercicio. ¿Ok? Entonces, estiramos nuestros brazos hacia el frente, contamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, estiro arriba. Lo más que pueda. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Me voy igual del lado derecho. Vuelvo a hacer 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. 10 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Estiro mi tríceps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, estiro mis piernas, pies juntos, lo más que pueda. Si llego al piso, mucho mejor, hasta donde llegue. En 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio,
cruzo pie derecho y vuelvo a bajar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Cruzo pie izquierdo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Abro un poco mi base, más de mis hombros. Bajo en medio, me agarro de mis tobillos. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, abro un poco más. Voy pierna derecha. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Trato de abrir un poco más. Voy pierna izquierda. Más que pueda, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, trato de abrir un poco más en medio, trato de bajar mis codos lo más que pueda, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, incorporo poco a poco, y me preparo para hacer mis abdominales. Vamos a hacer solo tres rondas. Gracias, ma. Vamos a hacer tres rondas de crunch. Nada más vamos a hacer tres ejercicios crunch. Normal. Deja, pongo el micrófono de ladito. ¿Listas? Entonces, va a ser crunch normal. Flexiono mis rodillas y solo subo a 20 grados, ¿ok? Hacemos 20. Es el primer ejercicio. 3. Llevo mi codo a mi rodilla, mi codo izquierdo a mi rodilla derecha, pero el que sube es mi abdomen, no mi cuello, ¿ok? Igual 20, cambio. Igual lo que sube es mi abdomen, mis cerratos laterales, ¿ok? Y mi codo no presiona mi cuello, ¿ok? Hacemos 20 y 20. Y el último vamos a hacer B-ups. Igual hacemos 20, estiro completamente mis piernas sin que toquen el piso y trato de subir lo más que pueda. Inhalo, exhalo al subir, ¿ok? Inhalen, exhalen, siempre. Exhalen al subir, listas. Vamos a hacer, la primera ronda va a ser de 20, la segunda de 15 y la última la hacemos de 10, listas. Y hacemos un poco de flex al final y terminamos. Y de 20 segundos entre cada ronda. Comenzamos, listas, listos, crunch, normal, chiquito, listas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhalen, exhalen. 20 laterales de cada lado. Perdón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, inhalen, exhalen. 20 B-ups. Listas, listos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Inhalen, exhalen. Recupérense. Recuerden que le bajamos a 15 en la siguiente ronda. 15 segundos, digo 10 segundos. ¿Listas? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Laterales 15, igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nada en exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Muy bien, 15 de biops. Listo, listos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Último de 10. Inhalen, exhalen, recupérense 20 segundos. Último, con todo, venga, 10. 10 segundos más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio laterales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalen, exhalen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Últimos biops. Y terminamos. Hacemos cobras. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listas. Hacemos cobras. Inhalen, exhalen. Recupérense. Contamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Echamos para atrás. Que mis glúteos toquen mis tobillos. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Últimas cobras. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me echo por atrás. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me incorporo lentamente. Posición de sentadilla profunda. Sigo inhalando, exhalando, recuperándome.
y me levanto con cuidado. Muy bien, buenos días, buen inicio de semana, que disfruten mucho esta semana en sus vacaciones, pero que no se olviden de hacer ejercicio, que es muy importante su activación. Esto fue fuerza general. Esta es, como les decía, una de las rutinas que realizan nuestras puristas, 2 veces por semana, pero con diferente cambio de diferente grupo muscular, ¿ok? Pero es muy bueno para todas, para todos, para que lo combinen con su resistencia aeróbica, flexibilidad, coordinación, todo, ¿ok? Lo que transmite Deporte UNAM. Entonces, muy buenos días a todos, saludos a todas las porristas, saludos a Tito, gracias Majo por esta transmisión, y soy Omar Polaco, de Condicionamiento Físico Deporte UNAM. Mucho gusto, muy buen inicio de semana, buenos días.